¿Alguna vez te has encontrado en alguna situación donde tú dices, ¿cuál camino voy a seguir? ¿Cuál decisión voy a tomar? A veces la gente se pregunta, ¿cuál es el camino verdadero? ¿Quién tiene la verdad? ¿Cuál camino seguir? ¿El paganismo, religiosidad o espiritualidad? A veces te encontraste en eso donde tienes ganas de participar de algo del paganismo porque tu carne te pide hacerlo, pero sabes que no lo puedes hacer y a veces lo mezclamos el paganismo con la religiosidad y lo confundimos con la espiritualidad. De eso se trata el capítulo 17. Paganismo mezclado con religiosidad y confundieron o lo confundieron con espiritualidad. La meta es de que cada uno de nosotros como creyentes entendamos que si nuestro corazón está del todo consagrado a Dios, que si no está consagrado a Dios, entonces nunca vamos a poder vivir una vida totalmente espiritual. La vida espiritual empieza cuando nosotros entregamos nuestro corazón totalmente al control de Dios, no una parte. Si es una parte, entonces es religiosidad. Si yo vengo a la iglesia porque me obligan a venir, entonces eso es religiosidad. Si yo vengo a la iglesia porque digo, Diosito se va a enojar conmigo, me va a castigar, entonces eso es religiosidad. Cuando uno se dedica totalmente a Dios, hace las cosas por convicciones. Y de eso vamos a estar hablando en esta mañana. Capítulo 17 del libro de Jueces. Hubo un hombre del monte de Efraín que se llamaba Micaía. Ustedes el versículo 2. Y él devolvió los 1.100 siclos de plata a su madre. Y su madre dijo, en verdad he dedicado el dinero a Jehová por mi hijo, para hacer una imagen de talla y una de fundición. Ahora pues yo te lo devuelvo. Y este hombre Micaía tuvo casa de dioses, e hizo efod y terafines, y consagró a uno de sus hijos para que fuera su sacerdote. Y había un joven de Belén de Judá, de la tribu de Judá, el cual era levita y forastero allí. Y Micaía le dijo, ¿de dónde vienes? Y el levita le respondió, soy de Belén de Judá y voy a vivir donde pueda encontrar lugar. Agradó pues al levita morar con aquel hombre y fue para él como uno de sus hijos. Y Micaía dijo, ahora sé que Jehová me prosperará. ¿Por qué? Porque tengo un levita por sacerdote. Señor Dios, en esta mañana necesitamos de tu Espíritu Santo para que nos enseñe la verdad de tu palabra y que ministre tu palabra a cada uno de nuestros corazones. Te pedimos esto, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Una historia bien triste, ¿no es cierto? Dice que hubo un hombre, ¿de dónde? ¿De dónde era él? Del monte de Efraín. Él no era de la tribu de Leví. Él no era
de la descendencia de los sacerdotes. Él no era ni levita, era un hombre de Efraín, de uno de los pueblos que Dios no escogió para que estén en su presencia. Y este hombre se llamaba Micaía. Micaía robó una buena cantidad de dinero de su mamá, ¿no? ¿Cuánto robó? 1100 siclos de plata, que vienen a ser 12.5 kilos de plata. Ahora vaya a sacar eso en soles peruanos, ¿no? Tienes que ver a cuánto está el gramo y multiplicarlo por 1000 y después por 12 kilos y medio. Bastante dinero robó de su mamá. Entonces, como robó tanto, su mamá lanzó una maldición sobre aquella persona que lo robó. Y él se asustó de la maldición que su mamá lanzó. Y después vino y le dijo a su mamá: aquí está el dinero, fui yo quien robé el dinero. Y su mamá, queriendo suavizar la maldición, que le dijo: bendito seas de Jehová, ladrón mío, ¿no? Hijo mío, ¿no? Entonces la mamá quiso suavizar las cosas. Él devolvió el dinero a su mamá. Y su mamá, observe lo que dice en el versículo 3. Y acá empezamos a ver la decadencia espiritual del pueblo de Israel. En verdad he dedicado el dinero ¿a quién? A Jehová por mi hijo, para que sea usado en el templo, para que sea de sustento a los levitas. ¿Para qué la dedicó? Para hacer una imagen de talla y una de fundición. Ahora pues, yo te lo devuelvo. Una mezcla de idolatría con religiosidad. Y confundieron lo que es espiritualidad, porque dijo: ¿lo he dedicado a quién? A Jehová. Y lo dedicó a Jehová para hacer ¿qué? Ídolos. Tremendo esta mujer. Esta mujer dedica mucho dinero para que hagan una imagen de talla, una imagen de fundición para Jehová, dice. Cuando Dios ha dicho bien claro que Él no necesita y Él no quiere y Él prohíbe a su pueblo a tener ídolos delante de Él. Éxodo capítulo 20, muy conocido, los 10 mandamientos. Vamos a ver qué es lo que Dios pedía del pueblo y lo que no pedía. Éxodo capítulo 20, el versículo 1. Y habló Dios todas estas palabras diciendo: yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de tierra de Egipto, de casa de servidumbre. ¿Cuál fue el primer mandamiento que Dios le dio? No tendrás dioses ajenos delante de mí. Segundo mandamiento: no te harás imagen, ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. Número 3, no te inclinarás a ellas, ni la honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen, y hago misericordia a millares y a los que aman y guardan mis mandamientos. ¿Fue claro el mandato de Dios a Israel o no? No tendrás dioses ajenos delante de mí. No te harás imagen, ni ninguna semejanza. No te inclinarás a ellas, ni la honrarás. Ahora la mamá de Micaía dijo: todo este dinero lo he dedicado a Jehová, ¿para qué? Para hacer una imagen de talla y una de fundición. Ahora, de talla era una de madera grande y cubierto de plata. Y de los otros, una de fundición era de plata sólido. Entonces, diferentes imágenes para que esté
representando a quién, a Jehová, y ella lo dijo, este dinero lo he dedicado a Jehová. Versículo 4 nos dice, mas él devolvió el dinero a su madre y tomó su madre 200 siclos de plata y los dio al fundidor, quien hizo de ellos una imagen de talla y una de fundición, la cual fue puesta en la casa de quién, de Micaía. Ahora observe versículo 5. Y este hombre Micaía tuvo qué, casa de dioses, e hizo efod y terafines, y consagró a uno de sus hijos para que fuera qué, su sacerdote. Ok, vamos a ponernos en el contexto. ¿Qué tenía Micaía? Tenía casa de dioses, ¿no? Tenía efod y tenía qué, terafines, diferentes cosas. Es decir, era un hombre que idólatra. Era un hombre que tenía diferentes ídolos. Ahora su mamá hace una imagen de talla y una de fundición y lo agrega a todos los otros ídolos que él tenía. Del efod, ¿se acuerdan lo que era el efod? Hace un par de domingos atrás expliqué. Era un vestido lujoso de dos piezas, sin mangas, pegados al cuerpo por un cinto de obra primorosa. Cuando habla de obra primorosa, significa era de oro, tenía telas azul, púrpura, carmesí y lino torcido. Las mejores telas, era algo hermoso. Pero este efod tenía también sobre los hombros, o estaba atado por los hombros con dos, por bandas. En las bandas iban dos piedras de ónice, posiblemente esmeraldas, con el nombre de seis tribus en cada piedra. Este era el efod. Ahora, terafines eran pequeñas estatuas deidades femeninas, que según la creencia garantizaba la fertilidad. Entonces, era un hombre idólatra, era un negociante de esto. Ahora, yo digo esto porque él termina diciendo algo interesante. Mire conmigo versículo 13. Y Micaía dijo, ahora sé que Jehová me prosperará. ¿Por qué? ¿Hacía algún cambio eso? ¿Un idólatra? ¿Qué hizo Micaía en el versículo 5? La última parte. Consagró a uno de sus hijos para que fuera ¿qué? ¿De dónde era Micaía? Por eso lo repetí, de Efraín. No era de la línea de los sacerdotes. No podía estar su hijo usando el efod. No podía estar su hijo ni ministrando porque no le era permitido. Pero cómo ellos mezclaron la idolatría, el paganismo con la religiosidad, y qué decía, es para Jehová. Ahora, hoy en día no sucede lo mismo. Hoy en día no sucede que hay tanto paganismo mezclado con religiosidad. Y después dicen, no, estamos sirviéndole a Dios. Y la gente se postra sobre sus rodillas, hacen penitencias, caminan sobre sus rodillas, escalones, escaleras, porque tienen una tal religiosidad y ellos piensan que lo están haciendo para Dios. ¿Cómo podemos nosotros caer en lo mismo? Como ya dije, no teniendo un corazón totalmente entregado a Dios, sino simplemente vivir una vida religiosa. Vengo a la iglesia, participo de los cantos, pero durante la semana mi corazón está lleno de amargura, lleno de pecado, lleno de idolatría, lleno de inmoralidad, lleno de fornicación, de adulterio, y no entrego mi corazón del todo a Dios. Dios en realidad no es nada en mi vida, solamente lo tengo como un Dios de labios. Pero leo su palabra, predico su palabra, hago que salgo a evangelizar,
¿Por qué? Porque estos son parte de mi religión, cosas, ritos que hace mi religión y por eso lo hago. No porque tengo una convicción de que esto es lo que Dios desea para mí y lo hago con un corazón consagrado. Micaía era un pagano, era un idólatra, era un hombre autosuficiente. Estaba en la bancarrota espiritual, pero en su mente, él decía, yo hago esto para Dios. Pero su corazón no estaba con Dios. Y muchas veces, nosotros podemos caer en lo mismo. Un corazón mezclado, ídolos y Dios. Quiero mis ídolos. Quiero tener mi propia vida, quiero tener mi propio plan. Yo planeo mi vida y si Dios interviene en mi vida, me enojo, le saco a Dios de mi vida. ¿Por qué se tiene que entrometerse? Yo quiero hacer las cosas a mi manera. Los adolescentes quieren vivir la vida a su manera. ¿No? Ya hablé de los 20s, ¿no? Lo que pasa es que no tiene 20s. 20s habla de libertinaje. Quiero escuchar mi música. Y están con ese aparato escuchando música que les levanta su rebeldía en su corazón. Y después cuando los padres le dan orden, ellos manifiestan un corazón rebelde. Un corazón totalmente dominado por Satanás. A través de la música, Satanás se introduce en la vida de los adolescentes. Por eso tienen que tener mucho cuidado qué música están escuchando. Ah, no, yo escucho Evan Craft. Yo escucho otros cantantes. Tengan mucho cuidado. Hay música que cantan estas personas, que son música que alimentan la rebeldía en nuestros hijos. Padres, atentos a qué música están escuchando nuestros hijos. Por más que digan que son música cristiana, pero si están alimentando la rebeldía, entonces no puede ser bueno. Música espiritual, música que agrada a Dios, me va a ayudar a llevar a vivir una vida consagrada a Dios. Y si eso no está sucediendo en la vida de mis hijos, por causa de la música que ellos escuchan, entonces hay un problema grave ahí. Su corazón está mezclado, ídolos y Dios. Quiere usar su vida de idolatría y quiere servir a Dios. Y así viene a la iglesia, y así va pasando sus días, y así va creciendo a ser un joven autosuficiente. No necesito de Dios. Dios es un personaje del domingo. Dios es alguien que está en la iglesia y cuando voy a la iglesia ahí hablo de Dios, canto de Dios, toco a Dios. Pero en la semana, en mi vida, no existe Dios. Y eso es peligroso. Eso es mezclar paganismo con religiosidad y pensar de que estoy sirviendo a Dios así. Eso fue lo que hizo Micaía, eso fue lo que hizo su mamá. Dios era una mención solamente en su boca. Dios no era la razón principal de su adoración. Observe conmigo qué más dice la Biblia en cuanto a la idolatría. Vamos al Salmo 115. Salmo 115, versículo 1 al 11. Yo leo un versículo y usted es el siguiente. No a nosotros, oh Jehová, no a nosotros, sino a tu nombre, ¿qué dice? Da gloria por tu misericordia, por tu verdad. Nuestro Dios está en los cielos, todo lo que quiso ha hecho. Tienen boca, mas no hablan. Tienen ojos, mas no ven. Manos tienen, mas no palpan. Tienen pies,
mas no andan, no hablan con su garganta. Oh Israel, confía en Jehová. Él es tu ayuda y tu escudo. Los que teméis a Jehová, confiad en Jehová. Él es vuestra ayuda y vuestro escudo. Interesante que dice casa de Aarón, confiad en Jehová. ¿Quién era la casa de Aarón? Los sacerdotes, los levitas. Los que tendrían que haber enseñado la ley, los que tenían que haber mostrado el camino al pueblo, ellos son los primeros que se han apartado. Ellos son los que se han mezclado con la idolatría. Ellos han mezclado la religión con el paganismo y dicen, Israel, esta es la forma que tienen que adorar a Dios. ¿Se acuerdan de Aarón? Moisés estaba sobre el cerro. ¿Y qué dijo? Vamos a hacer, y él formó un becerro de oro, y que dijo, Israel, estos son tus dioses. ¿Qué hizo el rey Jeroboam? Hizo dos becerros, y dijo, Israel, estos son tus dioses, que te han sacado de tierra de Egipto. Y el salmista dice acá, los que confiad, los que teméis a Jehová, confiad en Jehová, porque Él es nuestra ayuda, no el ídolo, no la obra de mano de hombres, no ese pedazo de plata, de madera o de yeso. Ellos no pueden hacer nada para nosotros. Jeremías capítulo 10. Vamos al libro de Jeremías. Leemos versículo 1 al 15. Oíd la palabra que Jehová ha hablado sobre vosotros, oh casa de Israel. Muy bien, el camino de las naciones, las señales del cielo. Está hablando de adoración al sol, ¿no? Entonces vemos acá que la adoración al sol no era algo que empezó con los incas, ¿no? Era algo mucho más antiguo que los incas. Ya desde de tiempos antiguos ellos adoraban las estrellas del cielo o las señales del cielo. Porque las costumbres de los pueblos son vanidad. Porque el leño del bosque cortaron, obra de manos de artífice con buril. Derechos están como palmera y no hablan. Son llevados porque no pueden andar. No tengáis temor de ellos porque ni pueden hacer mal, ni para hacer bien tienen poder. ¿Quién no te temerá, oh rey de las naciones? Porque a ti es debido el temor. Porque entre todos los sabios de las naciones y en todos sus reinos no hay semejante a ti. Traerán plata batida de Tarsis y oro de Ufaz, obra del artífice y de manos del fundidor. Los vestirán de azul y de púrpura, obra de peritos es todo. Les diréis así, los dioses que no hicieron los cielos ni la tierra, desaparezcan de la tierra y de debajo de los cielos. A su voz se produce muchedumbre de aguas en el cielo y hace subir las nubes de lo postrero de la tierra. Hace los relámpagos con la lluvia y saca el viento de sus depósitos. Oh,
vanidad son, obra vana, al tiempo de su castigo perecerán. ¿Qué nos dice la Biblia de los ídolos? Son vanas. Pero ¿quién es el Dios verdadero? ¿Cómo lo presenta? Jehová es el Dios verdadero, el Dios vivo y Rey eterno. Dios no es un Dios muerto. Habla de algunas cosas que Dios ha hecho. ¿Qué dice? El que hizo la tierra con su poder. ¿Puede un ídolo tener poder? No tiene. El que puso en orden el mundo con su saber. ¿Tiene un ídolo sabiduría? No. El que extendió los cielos con su sabiduría. Observe ahí versículo 3. A su voz. Entonces cuando en el Salmo dice voz tienen, pero boca tienen, pero no pueden hablar. Pero Dios sí puede hablar, ¿no? Y Dios es el Dios verdadero. Por eso, Dios le dijo a Israel, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Acá Jeremías nos dice que estos ídolos están ¿qué? Afirmados con clavos, no pueden andar. Los ídolos están infatuados, no poseen capacidad intelectual, porque no poseen vida. Pero Dios sí tiene vida y Él es el dador de la vida. Dice, Él es el Dios vivo y Rey eterno. Es un Dios eterno, desde la eternidad hasta la eternidad. Ahora vamos a Jueces nuevamente. Versículo 6. ¿Qué nos dice versículo 6? En aquellos días no había rey en Israel. Cada uno hacía lo que bien le parecía. Ahora, no necesariamente porque le parecía bien a la persona, significaba que esto agradaba a Dios, ¿no? Vemos que Sansón hacía lo que bien le parecía y estaba con rameras, estaba con las filisteas, estaba con una mujer a otro. ¿Eso le agrada a Dios? No. No necesariamente porque Jefté hizo una promesa apresurada, eso agrada a Dios. Que significa que Dios está contento que nosotros estemos haciendo sacrificios humanos. No necesariamente. Así que el autor está diciendo, porque no había una dirección sabia, cada uno hacía lo que bien le parecía. Ahora, algunas veces decimos, vivimos como en el tiempo de los jueces, pero no tenemos dirección sabia nosotros. Acabamos de leer en Jeremías, Jehová es el Dios verdadero. Jehová es el Dios vivo. Jehová es el Rey eterno. Y Jehová nos ha dejado ¿qué? Su palabra, su libro, nuestra guía. Aquí está la orden de Dios, aquí está los no de Dios, aquí están los sí de Dios, aquí están los mandamientos de Dios para que tú y yo podamos dirigir nuestras vidas, para que nadie tenga excusa y diga lo que pasa que no hay rey en mi vida, entonces hago lo que bien me parezca. Si tú haces lo que bien te parece hoy día, eso se llama rebeldía. ¿Por qué? Porque tú tienes la guía de Dios, tú tienes la palabra de Dios, tú tienes al Dios eterno. Puedes ir de rodillas en oración a Él, como hemos cantado hoy, de poder ir en su presencia. Hemos hablado de venid y glorificad a Dios. Hemos cantado, si le tengo a Él, tengo todo. Hemos cantado de que Él es fiel, es un Dios eterno. Hemos hablado de que su gracia es más que suficiente para nosotros. Así que ninguno de nosotros tenemos excusa para decir, bueno, yo hago lo que bien me parezca porque no sé. No es verdad. No sé. Si quiero hacer lo que yo no sé, porque yo no sé, eso se llama rebeldía. Y eso proviene de tu corazón orgulloso. Porque tú tienes a Dios y tienes su palabra. Si es que de verdad has creído en Cristo como tu Salvador.
Porque si uno hace lo que bien le parezca, eso indica dos cosas: o es rebeldía, y la otra también es rebeldía, o no conoces a Cristo como tu Salvador todavía. Porque el que es de Cristo, que nos anima el Salmo, todos los que teméis a Dios, que confiad en Él. Porque Él es vuestra ayuda, Él es vuestro Dios, Él es el Dios vivo, Él es el Rey eterno. Nadie tiene excusa para vivir en pecado. Nadie tiene excusa para no tener un corazón totalmente consagrado a Dios. El escritor nos dice después, versículo 7, había un joven, ¿de dónde? De Belén de Judá, de la tribu de Judá, el cual era ¿qué? Ahora sí, habla de un levita y forastero allí. Este hombre partió de su ciudad en busca de un lugar donde vivir, donde puede comer y donde puede trabajar. Salió a buscar y llegó a casa de Micaía, y Micaía lo contrató. Ahora observe bien, ¿él era quién? Levita. ¿Qué se supone que debe hacer un levita? ¿Qué se supone que Dios esperaba de un levita? ¿Dios dio órdenes a los levitas? ¿Dios dio instrucciones estrictas a los levitas? Claro que sí, ¿no? Entonces vemos aquí que él era un joven de Belén de Judá, de la tribu de Judá. Él era forastero, es decir, iba de lugar en lugar. Y vamos a ver, otra vez, versículo 6 decía, cada uno hacía lo que bien le parecía. ¿Por qué? Porque no tenían ¿qué? Rey. Éxodo 21. Vamos a ver qué dice la Biblia. Siempre es importante ver qué es lo que dice la Biblia en cuanto a los grupos que aparecen, ¿no? Éxodo 21. No es ese texto que estoy buscando. Es el que habla en cuanto a los levitas. Levítico 21, disculpe. Levítico 21, versículo 1 al 8. Vamos a leer con atención. Y Jehová dijo a Moisés, habla a los sacerdotes, hijo de Aarón, y diles que no se contaminen por un muerto en sus pueblos. La primera orden que era, no se debían contaminar por ningún muerto, mas por su pariente cercano, por su madre o por su padre, o por su hijo, por su hermana o por su hermana virgen, a él cercana, la cual no haya tenido marido, por ella se contaminará. No se contaminará como cualquier hombre de su pueblo, haciéndose inmundo. No harán tonsura en su cabeza, ni raerán la punta de su barba, ni en su carne harán rasguños. ¿Cómo serán? Santos serán a su Dios, y no profanarán el nombre de su Dios. Porque las ofrendas encendidas para Jehová y el pan de su Dios ofrecen, por tanto serán santos. Versículo 13. Tomará por esposa a una mujer virgen. No tomará viuda, ni repudiada, ni infame, ni ramera, sino tomará de su pueblo una virgen por mujer. Aquí vemos cómo Dios llama a los hijos de Abraham, sus levitas o sus sacerdotes,
y les dio instrucciones específicas para que sean un pueblo que santo. Y este era un pacto con Dios. ¿Se acuerdan otra vez? Pacto y voto. Ellos hacían un voto de santidad, pero era un pacto que Dios hizo con Aarón. Era un pacto que Dios hace con el hombre. Entonces, los levitas entraban en un pacto de por vida. No era de que, bueno, voy a trabajar solamente sábado y domingo. Era todos los días. No podían ni tener oportunidad o pensar en pecar. ¿Por qué? Porque eran un pueblo santo para Dios. Ellos tenían que ofrecer ofrendas santas. No podían casar con cualquier persona. Dios dice específicamente cómo tenía que ser la mujer que ellos querían tener por esposa. Así que eran un pueblo santo. Pero observen Malaquías capítulo 2 ahora. Y hay otros textos que también nos van a hablar. En Números, mientras buscan Malaquías capítulo 2, en Números 25, estos levitas se mezclaron con Baal Peor, con el ídolo de Moab, y Dios los castigó, y Dios los mató a muchos de ellos, sus príncipes. ¿Por qué? Porque ellos fueron que movieron al pueblo hacia Moab para poder pecar contra Dios. En Malaquías capítulo 2, lo hemos estudiado, pero dice así: ahora pues, oh sacerdotes, para vosotros es este mandamiento. ¿Para quién es este mandamiento? Para los sacerdotes. Si no oyereis, y si no decidís de corazón dar gloria a mi nombre, ha dicho Jehová de los ejércitos, enviaré maldición sobre vosotros y maldeciré vuestras bendiciones, y aún las he maldecido porque no os habéis decidido de corazón. He aquí, yo os dañaré la sementera y os echaré al rostro el estiércol de vuestros animales sacrificados, y seréis arrojados juntamente con él, y sabréis que yo os envié este mandamiento para que fuese, ¿qué? Mi pacto con Leví, ha dicho Jehová de los ejércitos. Mi pacto con él fue ¿de qué? De vida. Era un pacto de vida y de paz. Las cuales cosas que yo le di para que me temiera. Entonces Dios entró en un pacto con Leví. Leví viene, desciende de quién? ¿De quién? ¿Se acuerdan? ¿Hijo de quién era? De Jacob, ¿no? Entonces, mucho más antes que Aarón, Dios hizo un pacto con Jacob y le dijo: de tus hijos voy a escoger uno para que ellos sean mis sacerdotes, mis ministros. Y Dios dice, el pacto que él hizo con Leví fue de vida y de paz, las cuales cosas yo le di para que me temiera. Y tuvo temor de mí, y delante de mi nombre estuvo humillado. La ley de verdad estuvo en su boca, e iniquidad no fue hallada en sus labios. En paz y en justicia anduvo conmigo, y a muchos hizo apartar de la iniquidad. Porque los labios del sacerdote han de guardar la sabiduría, y de su boca el pueblo buscará la ley, porque mensajero es de Jehová. Ahora observemos otra vez, repaso. Era un pacto de vida y de paz. Tenía que temer a Dios. La verdad de la palabra de Dios tenía que estar en su boca, no la iniquidad. Tenía que andar en paz y en justicia. Tenía que hacer apartar a las personas de la iniquidad con el consejo de la palabra de Dios. De su boca tenía que salir consejo sabio. Es decir, tenía que estudiar la palabra o la ley. Era un mensajero de Jehová. Dios dice así: ese era mi pacto con Leví.
Eso era lo que yo diseñé para el pueblo de Leví. Pero observe el versículo 8. Mas vosotros, ¿os habéis qué? Apartado del camino. Habéis hecho tropezar a muchos en la ley. Habéis corrompido el pacto de Leví, dice Jehová de los ejércitos. ¿Qué hicieron los sacerdotes? Corrompieron el pacto. ¿Qué hizo este levita? Volvamos a nuestro texto. Versículo 10. Entonces Micaía le dijo: quédate en mi casa. ¿Qué tenía él en su casa? Ídolos. Lleno de idolatría. Y serás para mí ¿qué? Padre y sacerdote. Y yo te daré 10 siclos de plata por año. Nada, casi nada. Ni 100 gramos, ni un kilo, no llega ni un kilo. ¿No? Era como 10 gramos, algo así, si lo buscamos los matemáticos para tener la idea. Era muy poquito dinero. 10 siclos de plata por año. ¿Te voy a dar qué más? Vestidos y comida. Y el levita se quedó. Agradó pues al levita morar con aquel hombre y fue para Micaía como uno de sus hijos. ¿Y Micaía qué hizo? Consagró al levita. ¿A qué lo consagró? ¿A Jehová? A la idolatría. ¿Qué hizo él? Vendió sus convicciones. ¿Por qué los vendió? ¿Qué recibió al cambio? Plata, comida, vestidos. ¿Cuál es el precio que tú recibes cuando tú vendes tus convicciones al mundo? ¿Cuál es el precio que tú pagas por vender tus convicciones, por negar a tu Señor? Con tal de tener un lugar donde vivir, con tal de tener un lugar donde comer, con tal de tener un poquito de dinero al año, este levita estaba dispuesto a vender sus convicciones, a corromper el pacto de Leví. ¿Sabía o no sabía él? Claro que sí. Era levita. Y se levantó como levita y estudiaban toda la ley de Dios. Ellos sabían muy bien cómo tenían que comportarse. Pero aquí, por ser forastero, porque no había rey en Israel, cada uno hacía lo que bien le parecía, si le agradaba o no le agradaba a Dios, con tal que le agradaba a ellos, lo hacían. Y él se agradó, dice la palabra ahí, agradar, le gustó. Le convenió vivir así. Y él vivió, moró con aquel hombre y sirvió a aquel hombre. Hasta que otro vino y le ofreció algo mejor. Observe conmigo en el capítulo 18, versículo 19. Cuando la tribu de Dan entra para ir a buscar más propiedad para ellos, ellos también llegan a casa de Micaía y ven todos los ídolos, y ven el efod, ven la imagen de talla, ven la de fundición, y ven al levita. Y ellos le dijeron: calla, pon la mano sobre tu boca, y vente con nosotros para que seas nuestro padre y sacerdote. Es mejor que seas tú sacerdote en casa de un solo hombre que de una tribu y familia de Israel. Y mira, y se alegró el corazón del sacerdote, el cual tomó el efod y los terafines y la imagen y se fue en medio del pueblo. Por cualquier cosa se dejaba convencer. Ahora viene una tribu y le dice: ven con nosotros y vas a ser nuestro padre, te vamos a tratar como un padre, te vamos a tratar como el líder religioso. Era un hombre ambicioso de poder, quería su bienestar, buscaba su propio provecho, no le interesaba la ley de Dios. Lo corrompió otra vez
y traicionó al hombre que le dio comida, vestido, una casa, un pago por ir, y le robó todas sus cosas todavía. Cosas que no debía haber hecho. Y a veces nosotros queremos vender nuestras convicciones. Cuando la vida empieza a apretarnos, cuando las circunstancias empiezan a ser más difíciles, o cuando ustedes dicen, cuando las papas se queman, ¿no? ¿No? En la casa, cuando la papa se quema, se quemó, ¿no? No, pero cuando la vida se pone dura, cuando el mundo nos está arrinconando para ir a favor de ellos, ¿qué haces? ¿Vendes tus convicciones? ¿Robas lo de Dios para darle al mundo? ¿Robas a tu mamá, a tu papá? ¿Corrompes la palabra de Dios? Ah, lo que pasa es que la palabra de Dios dice, la palabra de Dios no dice nada. La palabra de Dios dice que tenemos que ser santos. En varios lugares de la Biblia nos llama reyes, sacerdotes, presenta a la iglesia como un grupo de sacerdotes. ¿Tú sabías que tú también eres como un levita para Dios? ¿Por qué? Porque la salvación es un pacto que Dios ha hecho con las personas. Es un pacto de por vida y de paz, de vida eterna. Y Dios nos ve a nosotros como sus ministros, como sus sacerdotes. Y así como el levita tenía que estudiar la ley, nosotros también tenemos que estudiar la palabra de Dios para conocer qué es lo que Dios pide de nosotros. Y algunos venden a Dios por otro viento de doctrina, porque suena más interesante. Algunos se cambian de iglesia porque no me gusta. Acá en La Roca muchos dicen no, todo es no. Algunos jóvenes venden su familia por otros hombres, por otras mujeres, porque simplemente le ofrecen algo mejor que Dios. Algunos hombres venden a su familia, rompen su pacto matrimonial, porque otra mujer les interesa más que el pacto que han hecho con Dios. Y algunos de nosotros, con tal de quedar bien en el trabajo, vendemos nuestras convicciones. Ayer hemos visto una película. En la película, uno de los paramédicos le testificó a un hombre que estaba muriendo y le enjuiciaron. ¿Por qué? Porque dijeron de que él estaba haciendo proselitismo en vez de ayudar. Y hasta su esposa le decía, mira, vende tus convicciones, simplemente di, he hecho un error y listo, sal del apuro. Pero él dijo que no, él no ha hecho nada malo. El hombre estaba muriendo y él tuvo el privilegio de poder hablarle de Cristo. Y el hombre se salvó antes de morir. Y la esposa le dijo, él ya está en el cielo, ¿para qué te preocupas? ¿No? Pero piensa en tu hijo, piensa en tu familia, y a veces por tener un poquito más de dinero, vendemos nuestras convicciones. Hacemos promesas a Dios, Dios, yo te voy a ser fiel en el trabajo. Y la primera persona que hablamos, ¿qué? ¿Tú eres cristiano? ¡Oh, él es cristiano! ¡Ah! Ya te avergonzaste y ya no hablas más de Dios. Para tener o congraciarse con tus amiguitos del colegio, uno empieza a hacer cosas como los otros, simplemente para ser aceptado en el grupo, y peca contra Dios. Todo para quedar bien. Y empezamos a traer ídolos a nuestros corazones. Romanos capítulo 12. Versículos bien conocidos.
pero muchas veces no lo aplicamos. Capítulo 12, versículo 1. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos que en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Dios nos dice bien claro en su palabra cómo debemos tratar nuestro cuerpo, ¿o no? En Corintios dice, el cuerpo no es para el pecado. Y Dios nos anima a entregar nuestros cuerpos en sacrificio a Él, como un sacrificio vivo, santo, agradable. Pero por quedar bien con el mundo, queremos entregar nuestro cuerpo a la inmoralidad. Por quedar bien con las amigas o con los amigos, empezamos a involucrarnos en la inmoralidad hasta deshonrar a Dios con nuestros cuerpos. Dice el versículo 2, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál sea la voluntad de Dios, agradable y perfecta. Un cambio de mente por medio de la palabra de Dios. Ah, pastor, yo sufro mucho con malos pensamientos. Cambio de mente por medio de la palabra de Dios. La palabra de Dios tiene poder para purificar tu mente, para cambiar tu mente, para que pienses como Dios. Muchos años has vivido en el pecado, muchos años has vivido bajo la influencia de Satanás, muchos años has vivido sumergido en el patrón de este mundo y tu mente está acostumbrado a un pensamiento mundano. Y si no lo transformas con la palabra de Dios, vas a empezar a mezclar el paganismo con la religiosidad y vas a pensar de que esto es agradable a Dios. Tenemos que tener mentes espirituales llenas de la palabra. No podemos darnos el lujo de simplemente aceptar opiniones de hombres que dicen que la Biblia dice una cosa y lo aceptamos como palabra de Dios y nosotros no investigamos, no escudriñamos, no estudiamos si es así. Hoy en día el mundo está queriendo sacar la Biblia, sacar a Dios de nuestra mente. Quieren sacar a Dios de los colegios, quieren sacar a Dios de la educación, quieren sacar a los cristianos y exponerlos en vergüenza al mundo. Quieren poner leyes para condenarnos. Y la pregunta es, ¿qué vas a hacer? Cuando eso empieza a apretarte, ¿vas a dejar que la palabra de Dios dirija tu vida o te vas a acomodar para salvar tu pellejo? Cambia tu mente por medio de la palabra de Dios. Llena tu mente de la palabra de Dios y la palabra de Dios te va a renovar. Dice, para que puedas comprobar cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. ¿Cuántas veces se escucha, no, la voluntad de Dios, eso, qué aburrido? ¿Eso dice la Biblia? ¿Eso dice el mundo? ¿Eso dice Satanás? Ir a la iglesia, cosa de locos. No vayan a la roca porque ahí el pastor les lava el cerebro. Eso es lo que el diablo quiere que creas. Espero que puedo lavarles el cerebro, ¿verdad? Para que puedan entender de que la palabra de Dios es importante para cada uno de nosotros. Y empecemos a pensar como Dios y no como el mundo. Micaía no se transformó a la forma de Dios, de pensar de Dios. El levita, conociendo a Dios, prefirió moldearse al molde del mundo, al molde del paganismo. Y empezó a ser un levita pagano, conociendo a Dios. Y se excusaban porque no hay rey. Consagrar nuestros cuerpos, cambiar nuestra mente,
En primera de Juan capítulo 2 la Biblia nos dice así: no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. ¿Está claro la orden de Dios? Sí. Pero somos tan rebeldes que nos vamos en contra de Dios y amamos al mundo, amamos las cosas de este mundo y queremos enojarnos con Dios y Dios no nos da nuestro placer. Queremos las fiestas, queremos ir a los cines, queremos hacer las cosas a nuestra manera. Por más que uno da los órdenes, claro, el corazón, si está rebelde, va a actuar rebelde. ¿No es cierto? Uno habla con los padres de familia, les dice las cosas por el bien, pero ¿qué hacen ellos? Ah, no me gusta. Voy a hacer las cosas a mi manera. Rebeldía. Y después te dice: pastor, por favor, habla conmigo porque mi hijo es rebelde. Pero si tú eres rebelde. Si los padres mismos no obedecen las órdenes que una institución pone, las órdenes del colegio, ¿cómo piensan que sus hijos van a obedecer a sus maestros en la clase? No améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Primera de Pedro, capítulo 2. Versículo 4. Dice así Pedro, primera de Pedro, capítulo 2, versículo 4, acercándoos a Él, ¿a quién? A Cristo, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Vosotros también como piedras vivas, ¿cuál es el mandamiento acá? Sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo. Bien, para el levita era un pueblo santo, era una nación santa para Dios. Era un grupo santo. Y Dios nos llama a nosotros o nos manda a nosotros de ser edificados como casa espiritual y sacerdocio, ¿qué? Santo, para ofrecer sacrificios espirituales, aceptables a Dios. Si mi mente no está santa, no puedo ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Versículo 9. Mas vosotros sois ¿qué? Linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Mira todo lo que somos. ¿Qué somos? Linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Hermano, no es en vano que Dios nos ha salvado. Dios nos ha salvado y nos ha puesto aparte como una nación santa, como un pueblo escogido, pueblo adquirido por su sangre. ¿Para qué? Para que volvamos al mundo, para que volvamos a vivir en nuestras impurezas, para que volvamos a vivir en la esclavitud del pecado. No, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Observe el versículo 10. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis que alcanzado misericordia. Si tú estás aquí en esta mañana y no conoces a Cristo, no eres parte del pueblo de Dios, todavía no has alcanzado la misericordia de Dios, pero eso es lo que Dios quiere hacer para ti. Dios te ha traído para que escuches que hay un Dios de misericordia, un Dios que te quiere perdonar a pesar de tus pecados. Y en esta mañana, si tú crees en este Dios, crees en su Hijo Jesucristo, también vas a tener el perdón de tus pecados, vas a pasar a ser pueblo de Dios y vas a poder disfrutar de su misericordia, su gracia. Es para ti también en esta mañana. Si tú dices que eres hijo de Dios
y tu vida no refleja nada de fruto, entonces tienes un problema. ¿Sabes cuál es tu problema? Todavía estás en tinieblas y necesitas arrepentirte. Necesitas venir a Cristo y aceptarlo como tu Salvador. Necesitas entregar tu vida, tu corazón a Él, para que Él sea tu Salvador y tu Señor. Si tú eres hijo de Dios y todavía no has consagrado tu vida a Dios, Dios quiere completa consagración de tu parte. Dios quiere que consagres tu cuerpo, Dios quiere que cambies tu mente a la mente de Dios por medio de su palabra, porque tú eres un sacerdocio santo. Y Dios quiere que ofreces sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo, no por medio de tus propias obras, no por medio de tu propia filosofía de vida. Yo creo que Dios está cansado de escuchar nuestras excusas. No, lo que pasa es que yo creo así. Si tú no puedes creer lo que Dios cree, entonces no conoces a Dios. Porque la palabra de Dios es clara en cuanto a doctrina. La palabra de Dios es clara en cuanto a práctica de vida. La palabra de Dios es clara en cuanto a quién es Dios, en cuanto a quién es Jesús, quién es el Espíritu Santo y lo que ellos hacen por nosotros, hicieron por nosotros. Si uno no puede entender la palabra de Dios, es porque no tienes el autor de la palabra de Dios, el Espíritu de Dios, porque Él es nuestro Maestro. La Biblia dice que Él nos enseña, Él nos guía toda la verdad. Y no puede ser que el Espíritu Santo esté guiando a dos clases de verdad. Hay una sola verdad, y la verdad se llama Jesucristo. Y su palabra es verdad. Y su palabra nos santifica. Así que ya dejemos de lado las excusas que nos hace vivir en nuestro propio orgullo, en nuestro propio egoísmo. Y tratamos de justificar nuestro pecado delante de Dios. Vengamos con nuestros corazones desnudos delante de Dios, sabiendo que Él mira nuestro corazón. Y si hay idolatría en nuestra vida, confesarlos como pecado. Apartarnos de ello. Quitemos el paganismo de nuestro corazón. Quitemos la religiosidad de nuestro corazón. Y decidamos consagrarnos a Dios totalmente. Nuestros cuerpos, nuestra mente, nuestro corazón. Vamos a orar. Con nuestras cabezas agachadas. ¿Has escuchado ya? Si tú has venido acá por primera vez, Dios te trajo porque quiere mostrarte tu misericordia. Y nosotros queremos mostrarte a través de la palabra de Dios cómo puedes tener el perdón de todos tus pecados. Pero no te vamos a obligar. Si Dios te ha convencido en esta mañana, entonces tú necesitas de Cristo para ser salvo. No hay otra forma de llegar al cielo. Él dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Jesucristo es el único Salvador de nuestra vida. No hay otro Salvador. Y en Él tienes que creer en esta mañana. Así que si ese es tu deseo, tú me dices, pastor, yo quiero creer en Jesucristo en esta mañana como mi Salvador. Indícamelo ahí donde estás sentado, levantando tu mano y bajarlo. Me gustaría orar por ti. Y uno de nosotros vamos a acercarnos a ti para poder hablarte y mostrarte a través de la palabra de Dios cómo puedes aceptar a Jesús y tener el perdón de tus pecados y la vida eterna. ¿Hay alguien así que en esta mañana me dice, pastor, yo quiero aceptar a Cristo Jesús como mi Salvador? Levante tu mano y bájalo. Que Dios le bendiga. ¿Alguien más? Que Dios le bendiga. ¿Quién más? Que Dios la bendiga. Que Dios le bendiga. ¿Quién más? Tenemos cuatro personas. Acá también hay una señorita. Que Dios te bendiga. ¿Alguien más? Uno de nosotros vamos a acercarnos a ti. Pero yo voy a orar para que Dios pueda bendecir tu vida. Y mis hermanos, ya sabemos, Dios quiere que vivamos en victoria, no en derrota. No estemos claudicando entre cuál camino voy a seguir. Hay un solo camino, Jesucristo.
Y Él lo marcó con su vida y lo dejó escrito en su palabra para que sigamos. Tú tienes que venir a Él. Tú tienes que ponerte a su lado. Él no va a justificar tus pecados, tu filosofía o tus excusas. Saquemos de una vez el paganismo mezclado con religiosidad y vivamos un sacerdocio santo a Dios. Padre, en esta mañana queremos darte gracias por tu palabra. Gracias porque a través de esta historia nos enseñas cuán peligroso es vivir una vida de paganismo y de religiosidad dentro de la iglesia. Así como este levita, conociendo la ley, conociendo a Dios, corrompió la ley para vivir una vida de pagano, mezclado con idolatría. Y todavía decían, ahora sí Jehová nos va a bendecir. Cuán peligroso es tratar de meterte en nuestro paganismo y en nuestros pecados. Perdónanos por haber hecho esto muchas veces en nuestras propias vidas. Y limpia tu iglesia en esta mañana, para que seamos, como dice el apóstol Pedro, casa espiritual, sacerdocio santo. Y que podamos ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Que podemos anunciar las virtudes de Dios que nos sacó de las tinieblas a su luz admirable. Y como era el pacto que hiciste con Leví, que el sacerdote tenía que ser apartar a muchos del error de su camino, utilízanos para hacer apartar a muchos del error de su camino. Gracias por estas personas que hoy día indicaron que quieren aceptar a Cristo. Dios, te pido que ninguno vaya sin hablar con uno de nosotros para poder encontrar en Cristo el perdón de pecados y la vida eterna. Bendice sus vidas. Cambia su corazón. Y gracias por amarnos. Gracias por tu gracia y por tu misericordia. En el nombre de Jesús. Amén.